Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video random, el cual esta vez es el primer vistazo a o opiniones de el primer capítulo de Azure Striker Gumball. Bueno, el día de hoy, 9 de febrero, se estrenó el capítulo número 1 de Azure Striker Gumball, de como su versión anime, que lo habían promocionado el año pasado, más o menos en diciembre. El 21, si no me equivoco, creo que fue el 21 de diciembre para el aniversario de Mega, creo que fue que lo anunciaron por ahí, por esa fecha. IntiCrate anunció un anime de Azure Striker Gumball y hoy día se estrenó el primer capítulo. Está, eso sí, para 3DS y creo que para PC, creo que está, pero yo lo vi para por la 3DS, así que no puedo traerle escenas así como capturas bien bonita, así que van a ver fotos media pixeleadas, media feas, porque está sacada desde el mismo teléfono, así que eso. Hola gente, perdón por este corte así de por medio, le habla el Olim del futuro. Me acabo de dar cuenta que de hecho en internet subió el capítulo de Azure Striker Gumball OVA 1 en inglés, así que le dejo el link en la descripción para que le echen un ojo antes de ver la reseña y vean ustedes mismos de qué se trata. No está en la mejor calidad, no está super HD ni nada, por lo menos es para que le echen un vistazo si es que quieren verlo ahora y no comprarle, como se viene a comprarse el capítulo, o esperarse hasta que lo suban subtitulado. Está en inglés, no tiene subtítulos así, y eso. Bueno, para hacer un resumen de la serie, bueno, del capítulo, su parte con un edificio random en el cual aparecen soldados genéricos, van corriendo y aparece, ¿cómo se llama? Aparece un switch en una puerta y aparece el logo típico que deja Gumball cuando dispara y se cierra, el que después se ve un rayito y se cierra la puerta. Luego aparecen los soldados genéricos viendo qué pasó, que estaban persiguiendo a Gumball lo más posible. Y también se ve avanzando Gumball haciendo filtras, así parchando por entre ellos, y cada vez que lo pasa por ahí se escucha el logo que deja él, ese como mira, y luego ocupa el rayo para acabar con ellos. Sale del edificio, escape, explota el techo, aparece humo, y salta por el techo y aparece Gumball en un primer plano. Bueno, después de eso aparecen las noticias y aparece mirando, si no me equivoco, se llama Joey, la niñita. Aparecía mirando las noticias y en la reportera junto a ella aparece Nova, que es el malo del juego. Claro, ya que todos habrán jugado, la gran mayoría habrá jugado la Azure Striker Gumball y saben quién, o más o menos de qué se trata. Así que, bueno, están mirando las noticias, bla bla bla, y aparecen en la, ¿cómo se llama esto? No me quedó muy claro si es que están en el futuro, en esa parte, si es que están en el futuro o en el pasado. Porque está Jul junto a Gumball y Gumball está sin el traje, está leyendo un libro. Estaba sentado en un sillón leyendo un libro con lo tiene lente, ocupa lente. Ocupa lente, Gumball Jul dice que ocupa lente. Se puede decir que ocupa lente por las lentillas que se pone en los ojos como habilidad, pero para leer ocupa lente. Bueno, está leyendo el libro, no pesca mucho, están las noticias. Bla bla bla, y después se ve una escena donde aparece el concierto de esta tipa, la Lumen, la chica esta, la forma espíritu que tiene Joel, está cantando una canción de las tantas que tiene, no sé cuál es, y creo que puede ponerla porque no cobra el máximo. Y al mismo tiempo, Gumball con su gente, que es la, muchacha que lo ayuda, no es el nombre de la tipa, creo que se llamaba Mónica, y también junto a, ¿cómo se llama este? Asimov, este tipo que aparece también ahí, el jefe de la organización.
canción. Y también creo que parece, si no mal recuerdo, Seno, que es un muchacho también que está ahí, que ayuda a ello. Aparece ahí hablando y dando como las instrucciones para la misión de Gumbo, que tiene que eliminar al... ¿cómo le llaman? No, tiene que eliminar a Luma. Bueno, son de ese como... no sé cómo se llaman. Bueno, son de esos especímenes extraños que tienen, que son ellos, que son como una especie de superhumanos, mejor dicho. Bueno, Gumball le mandan la misión y va tras eso. Y mientras tanto, viene una escena que no me gustó para nada. Gumball aparece, ¿cómo se llama este tipo? Este tipo que es, aquí se confirma que es homosexual. No me gustó la escena porque, ¿cómo se llama este tipo? Se llama Romeo. Romeo junto a, ¿cómo se llama este niño? Niño que tuvo lo mismo por ejemplo, Mark, el tipo este que está sentado, ¿cómo se llama? Aparecen los dos en el ascensor y Romeo literalmente se pone romántico, no sé, lo empieza a toquetear entero a Mark y fue como niño, gracias. Y como se llama, es como verlo, bueno, se notaba que era homosexual. No me quejo de eso, pero que a mí no me gustó esa escena, me dijo claro, no me gustó esa escena, la encontré como incómoda para mí. Bueno, aparece, Mark se va, Gumball va andando por el edificio y encuentra una puerta donde se supone que tenía que estar la chica, la... Joel tiene que estar y no está, bueno, está buscando donde va a Lumi, pero no lo encuentra y en eso Gumball cae como en una trampa y aparecen más soldados genéricos y lo rodea. Gumball de ahí se deja capturar y salta la escena, tiene como cuando le pegan con la galleta en la cabeza. Gumball recuerda su inicio, eso me gustó harto, que fue cuando lo rescató Asimov, lo rescató. Bueno, me gustó esa escena porque como te deja pensando, ya, entonces así fue como pasó. Bueno, aparece la escena esa donde Gumball recuerda cómo fue rescatado y bueno, no tiene nombre. En el principio dice que aparece el soldado, dice que ahora eres libre, Asimov le dice libre y le dice una persona así, él va a responder a su nombre y él se convertía como en una nube y dice Gumball, ese es tu nombre, ahora le levanto ese tu nombre y ahí es cuando le pone el nombre. Luego se llama, mientras Gumball después la escena de nuevo, después de pasar ese flashback, cuando aparece Gumball en la silla encadenado, se ven distintos artículos de tortura, se podría decir, una tabla con pinchos. Y aparece de nuevo Romeo y con un látigo. Y esa es la escena de la intro, donde lo que hace aquí este capítulo de resumirte, pongámosle, capítulo intro del juego más la primera misión, ponerlo justo en un capítulo. Está bueno hecho el resumen, ¿sí? Bueno, me voy por la rama. Aparece Romeo, le empieza a darle una charla mientras suena la música de fondo de Lumen. Le da la charla, bla bla bla. Y cómo se llaman eso, cuando Romeo estira un poco el látigo le salen truenos y en ese momento Gumball rompe las cadenas que le sostenían las muñecas con su poder eléctrico y detiene el látigo que iba a atacarle a Romeo, le iba a pegar con el látigo de trueno, y ahí se asombra
y lo reconoce y dice que es Jumbo. Y se va. Y es como, ¿cómo se llama esto? Toma una escena de, ¿cómo se llama esto? Como si fuera del juego. Pega un corte y es como ya. Ahí parte la, el intro. Mientras van, ¿cómo se llama? Gumball va corriendo, se escapa de ahí. Y ahí se reporta con la organización, que no sé el nombre. Y ahí, ¿cómo se llama? Se tira por un, ¿cómo se llama? Por un barranco y cae al tren. En el tren donde uno parte con la misión, y en esa escena aparecen, se activan los robots que te atacan en el juego, en el tren. Aparecen los dos al mismo tiempo. Gumball elimina, empieza a luchar con ellos y elimina uno. Hace los dash típicos electrónicos, dispara hacia un robot, se le pone la mira nuevamente y se le activa, ¿cómo se llama esto? Lo mismo que en el juego, que se activa una capsulita que va arriba en la cabeza de estos robots, y ahí Gumball se pone encima del mecha y le tira un trueno y, ¿cómo se llama? Y lo elimina. Después Gumball se da cuenta que le queda otro, lo está apuntando y de la nada explota, ¿eh? Le caen metralla de la nada, disparan de la nada, y era Asmode que le había disparado con su Snake, ¿no? Y salvó a Gumball en ese momento. Bueno, y vuelve después todo como algo extraño, que ahí se va el tren y no sé qué pasa, si es que Gumball se baja o no tengo la más mínima idea, porque se va negro y nuevamente se ve, ¿cómo se llama? Una puerta de una habitación con soldados genéricos botados y Gumball mirando una puerta. Abre esa puerta y se encuentra ahí con Joel. Se encuentra con ella y, ¿cómo se llama? Y se impresiona. Se impresiona porque no pensaba que Joel era Lumen. Bueno, empieza a hablar con Lumen, dice que no quiere hacerle más daño a las personas, quiere saber, quiere evitar, quiere perder toda relación que tiene con su forma espiritual, se podría decir. Está arrepentida porque ya sabe el daño que le hace siendo esta forma angelical, se podría decir. Bueno, empiezan a hablar y preguntan la base si es que tiene que liberarla o eliminarla. Y es cuando aparece Asmode de nuevo y le dice que tiene que eliminarla. Pero ahí Gumball se enoja y le pregunta por qué tiene que eliminarla. Si es una humana, es como él, como lo que hizo con él. ¿Por qué no la libera? No, dice que las órdenes son eliminarlas. Bueno, mientras tanto eso, Gumball se enoja con Asmode. Aparece ahí, después aparece con este tipo de, lo había dicho, mira, no Romeo, el otro, Meraki, creo que se llamaba. Aparece de nuevo Meraki y empieza a hablar a Gumball, que como se llama, sobre todo, que pues está Lumen y todas esas cosas. Después van, como se llama, sale de nuevo Gumball con Meraki, salen de nuevo de la habitación y se van a pelear afuera, de nuevo creo que en el tren, porque aparece la escena en movimiento, ¿verdad? No tengo idea cómo llegaron de nuevo al tren y cómo salieron de la pieza, pero aparece Merak agarrando la espada esta que los transforma y se transforma en su modo especial. Me gustó cómo se transforman, aquí se nota mejor el efecto, cómo invoca su silla. Me gustó harto, también es como, sí, poderoso, se nota el tiro, así que es como, si es grande, si es fuerte, tú eres pequeño. Y le tira, Merak le tira misiles a Gumball, Gumball lo esquiva con ese mismo modo, como si, de esquivar que tiene cuando, en el Gumball 2, cuando te pegan, me parece como un modo transparente, se puede decir, que empieza así como, aparece dos como ilusiones y no te hacen daño, una cosa así. Bueno, y Merak se va, se teletransporta en sus portales y para atacar a Gumball de forma más, de forma, ¿cómo se llama? Cuerpo a cuerpo, y le pega con la mano y lo iba a agarrar, ¿cómo se llama? Y ahí empieza a hacer como los ataques especiales que tiene este bicho, el robot.
robot que ocupar los portales para poder atacar más fuerte. Ocupa un portal, le tira un puño, lo esquiva. Y cuando lo esquiva, como se llama, aparece otro portal, le pega de otro lado. Y mientras tanto, cuando está como inconsciente, con un balde dispara de la nada y le llega a Merek cerca. Después le salta Gumball y va a dispararle y le esquiva el disparo. Bueno, en eso empieza de nuevo a pelear, empieza a hablar de todo, de que por qué debilitar. ¿Cómo se llama? ¿Por qué tiene que liberar? No, porque tiene que liberar. La Gumball empieza a pensar que tiene que protegerla, bla bla bla. Tiene que proteger a Joel, bla bla, pelea típica entre villanos y todo. Y Joel también como reacciona un poco de su modo inconsciente, que siempre está como en hibernación. Y se activa ese modo resurrección que tiene cuando tú mueres en el juego. Bueno, el que está así la pelea entre Gumball y este tipo de la silla, se me olvidó el nombre. Bueno, creo que está la parte donde tira los rayos láser. Tira tu ataque final, que son esos rayos que pasan por portales. Este tipo de todo tiene que ver con portales. Y con Gumball activa ese modo resurrección gracias a Joel, que en su modo como de hibernación pega un grito. Y como se llama, Gumball activa ese modo, esa aura de videojuego que se muestra como electrónica, y activa el poder especial que tiene la Excalibur, que es un ataque con la espada, y mata a Merak y lo parte por la mitad. Pero vuelta, ¿sí? Aparte, la típica escena de anime que aparece el personaje dibujado entero con una línea amarilla al medio y después se divide en dos, así como se corre el dibujo, mitad y mitad, y luego se parte. Aparece todo el fondo rojo y el personaje en negro, y se parte y explota. Lo que me hubiera gustado ahí era ver la parte de la explosión y todo. Visto caer la espada, esa típica escena donde cuando tú matas a un enemigo, cae la espada. Bueno, y Gumball vuelve de nuevo a donde está Joel. Y empieza, como se llama, a librarla. Y tiene un pequeño rayo, el rayo lo devuelve, que era de color morado. Y se lo devuelve de nuevo. Se pone en rojo la cápsula. Técnicamente se apaga, después se prende de nuevo, y eso afecta al concierto que está dando al mismo tiempo Lume. Cuando está dando un concierto, lo afecta de color azul, pasa a ser de color morado, y al mismo tiempo esto empieza, como se llama, a afectar a todos. Gumball trata de nuevo de liberarla, ahora aplica más voltaje, se puede decir, a la cápsula para poder liberarla. Mientras eso pasaba, mientras Lumen cantaba, Joel gritaba porque no quería estar ahí, peleaba contra sí mismo. Y cómo se llama, se empiezan a prender las distintas pantallas que tienen los demás edificios, y aparece Lumen en grande, todo el rato el puesto en morado, y cuando el mundo lo ocupa todo su poder para liberarla, aparece una explosión. Y todo lo morado se transforma de nuevo en azul, como todo en azul Spider, todo eso. Y se desaparece como el holograma de Lumen y se apaga el concierto. Bueno, se decepciona, eso no tengo idea de lo que pasa en el concierto, porque aparece y luego desaparece el holograma. Se pone morado y después se pone todo en negro. Bueno, ahí llega Gumball al frente de Asmode y de los otros dos muchachos que dije en delante, que no recuerdo el nombre, junto a Joel, tomándola en brazos. O sea, Gumball aparece, la deja en el piso, y ahí es donde Gumball se retira de ser un... bueno, de estar en el mismo bando
que ellos, y mientras está hablando, se moja y le empiezan a aparecer chispas eléctricas alrededor. Bueno, Asimov y los demás lo entienden, entre comillas, y se van. Mientras, ¿cómo se llama? Eso sucedía. Al mismo tiempo, aparece, ¿cómo se llama? Eso sucedía. Termina ahí cuando se va Asimov con los demás, se van, y aparece un puente. Me parece esta muchacha que no me acuerdo el nombre de ningún personaje secundario, se llama Nori, que es la ayudante de Kobe, y aparece Kobe con la armadura y junto al escudo. Es el traje aparece. Y aparece hablando de que, ¿cómo se llama? Los típicos ideales de ellos, que son como que tiene que liberar a la muchacha porque sabe que son malos los, ¿cómo se llama esto? Gumball es malo y todos sabemos que es así. Y el Gumball, ¿cómo se llama? Toma de nuevo a Joel. Joel reacciona y se emociona de ver que tiene al fin alguien que la apoya en algo, y vuelven a estar a explicar, ¿cómo se llama? A la normalidad. Y aparece Joel, ¿cómo se llama? Cenando con Gumball. Aparecen cenando y, ¿cómo se llama? Y ahí terminaría el primer capítulo de Azura Shrek el Gumball. Bueno, aparece también una escena donde ella sabe que el Gumball la va a proteger de cualquier mal, y aparecen ellos en el medio mientras la cámara da un giro, y aparecen en el fondo los demás villanos de Azura Striker. Y ahí a fuego, como se llama, muestra una cara como de seria y enojada, y Gumball mira la cámara y ahí se acaba. Después terminan los créditos con una canción de Lumen mientras aparecen los créditos de este capítulo de anime. Dura aproximadamente 20, lo que es historia dura aproximadamente 20 minutos, pero como es un capítulo de anime. Bueno, perdón por el corte que hubo anteriormente, pero como que tuve que hacer unas cositas. Bueno, para ir finalizando ya esta review de Azure Striker Gumball, estuvo entretenida. Como resumen del capítulo de intro, más la introducción de estaba entretenido, no que está bueno, sino está genial, esas cosas. No, está entretenido. Tiene, como se llama, potencial para más capítulos. Obviamente, espero que sepan desenvolver los sucesos importantes que han pasado en el juego. En esta serie lo cuentan desde otro punto de vista, como lo hicieron ahora con este primer capítulo, que nos mostraron, contaban de cómo se conoció Gumball con Asimov. Cómo vio Joel, cómo recuerda a ella todos los momentos que ha pasado con Gumball. Es un resumen de cómo se conoció con Gumball. La animación está muy bien. Las voces, puedo decir que igual pegan un poco en algunos puntos, pero están muy bien. El capítulo creo que lo han subido a internet nuestros fans de Super Mario Gumball, lo han subido a internet para que nos echen un vistazo a los que no tengan la oportunidad de verlo en internet. Espero que lo suban, se suscriban en la lista de Google para que se entienda mejor, para que no tengan la oportunidad de jugar y van a entender la gran diferencia de juego. Y eso, espero que les haya gustado. Si es así, dejen un like, compartan nuestro video, chicos, para que vean esta pequeña reseña o resumen, mejor dicho, Azure Striker Gumball. Suscríbanse para ver más material random como ese y otros varios que estoy haciendo. Y eso, sin nada más que decir, así que chao. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, deja un like y compártelo con tus amigos.
Cualquier opinión sobre el video o temas para el canal pueden dejarlo en nuestro Facebook o en la caja de comentarios. Y suscríbete si quieres ver más contenido random como este. Aquí les dejo el video anterior. Y en la carpeta un video aleatorio. Nos vemos en la otra. Besos.